en el año 1956, de los talleres de la editorial En Marcha de la Ciudad de la Paz, salía a circulación el libro titulado como Antisonetos del Estaño, poemario del autor Raúl Murillo y Aliaga. La obra tiene 34 poemas y se ilustran con fotografías de Marcos Chamudes. Su temática se enmarca en el espíritu de la Revolución de Abril de 1952. El propio Raúl Murillo presenta la publicación anotando: este libro nació en la reja amarga de la prisión, creció en los caminos del confinamiento y se fue formando en las incertidumbres de la persecución y del exilio. Debía haber conocido la luz con su mensaje de lágrimas apenas contenidas y de gritos apenas sofrenados, en las horas en que desde las sombras de la clandestinidad surgían los guerrilleros para el combate. Entre los antisonetos está aquel dedicado al pan, que en parte dice: el pan es un milagro de crudos balbuceos. El pan tiene el perfume de los besos perdidos. Nos araña el estómago con su frágil escama. Al pan no lo sentimos en la mesa tendida. El pan no lo vivimos en la alegría fatua. El pan es un milagro que tiene su alegría. El autor, Raúl Murillo y Aliaga, nació en la ciudad de La Paz en 1923 y falleció en esa misma capital hacia el año 1980. Ha publicado, además de Antisonetos del Estaño, otros 3 poemarios, además de 2 ensayos. A decir de Julio López Videla, Murillo y Aliaga fue un hombre que hubo de librar una lucha tenaz contra las oligarquías republicanas de la década de los 40.